Estamos acá en la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy se ha presentado una bonita iniciativa, sobre todo para la ciudad, en lo que corresponde al ámbito turístico, un mapa turístico que busca potenciar este ámbito acá en nuestra localidad, un trabajo de fin de ciclo de los estudiantes y por supuesto apoyado por sus docentes. ¿Cómo inició la idea y el proyecto y finalmente hasta que se concretó y la presentación del día de hoy? Muchas gracias, Boris, y muchas gracias a Primer Reporte por siempre acompañarnos en estos proyectos académicos. Realmente quiero comentarte, Boris, y comentarle a la ciudadanía que el primer vínculo que tuvimos fue precisamente con nuestras autoridades de la ciudad de Loja, con el municipio de Loja, con la prefectura de Loja, con la mesa turística y con el Ministerio Zonal de Turismo, con quienes hemos dialogado en mesas ampliadas para poder delimitar cuáles son estos aportes que podríamos hacer y contribuir a Loja. Entonces, desde allí nace esta propuesta que es Ven a Loja, momentos e historias para contar a través de diferentes piezas comunicacionales todo lo que esta riqueza cultural y gastronómica que tenemos en nuestra ciudad. Hemos empezado como proyecto piloto y hemos escogido solamente dos ejes por ahora, Boris. Hemos escogido gastronomía y la ruta de las iglesias, pero realmente Loja tiene mucho más que contar, muchas historias más que contar, y por lo tanto, en algún momento vamos a o buscamos que nuestras autoridades locales, por eso lo hemos presentado esta mañana, invitándolos precisamente a ellos para que puedan darle continuidad a este proyecto y puedan contar muchas más actividades que se puede hacer en nuestra ciudad y sobre todo para que puedan venir los turistas, puedan conocer y puedan tener estos momentos de felicidad, estos momentos de historia, estos momentos de arte en esta ciudad tan rica.